resulta que mi papá una vez me dice, cuando vio ese entusiasmo que yo tenía para tocar marimba, me dijo, tenés que hacer algo y encontrarte con el duende. Antes, como a las 2 de la mañana, vi que subió de la escala alguien y corrió y caminó hasta la marimba. Y comenzó a tocar, y yo escuchaba todo el ritmo que estaba tocando. Y luego de que tocó esos 3 minutos, apenas él tomó la calidad y vamos, me desperté. A partir de esa fecha, comencé yo a coger ya la marimba en una forma diferente. Tradicionalmente el marimbero hace su marimba, el músico hace su instrumento, su bombero hace su bombo. Y eso ya no estaba pasando en la nueva generación de músicos del Pacífico. Nosotros aprendimos a tocar, pero no aprendimos a fabricar los instrumentos del Pacífico. Y esa era una parte fundamental, de la preservación de la cultura. Porque si no hay instrumento, no hay música, ¿no? Yo he dicho que la marimba es parte de la cultura. Y esa parte de la cultura la hacemos nosotros ejecutándola. Este es el patacolín. Pero hay que coger primero el son, como le digo, de la marimba para que suene la música bien bonita. Tocando nomás, pelén, no, lo que hace es dañar la música. Hay que buscar la tabla para cantar. La tradición es una cosa que hay que respetar y valorar, investigar y preservar siempre. ¿Y qué es eso de allá? Bueno, ese es el bambuco viejo. Eso entonces son esos pangos, son esos patacorés, son esas jugas, esos bundes tradicionales. Entonces digamos que cuando entendemos y comprendemos y respetamos eso, pienso que tenemos licencia para hacer lo que queramos, las fusiones que queramos. Pienso yo que la marimba es el... En todos los instrumentos, ella es la reina. Como ella, no hay dos. Cuando yo la toco, ay, no. Una alegría inmensa. Yo me entiendo con ella. Desde lo que hay una bamba viene gritando, viva Colombia. Ahí viene gritando, viva Colombia. Desde lo que hay una bamba. Ay, viva Colombia, gritando, viva Colombia. Ay,